Cuenta Gaudiano propuestas al Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 23 de abril de 2015. Soy joven y por eso estoy obligado a cumplirle a la gente de centro cuando llega a la presidencia municipal. Un buen gobierno honesto y de combate a la corrupción es lo que pide la gente, manifestó el candidato a la presidencia municipal Gerardo Gaudiano Rovirosa al reunirse con los integrantes Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, encabezados por el ingeniero Guillermo Rubén Alda y Vélez, y también, posteriormente, recorrer casa por casa el fraccionamiento Villa Las Flores. La gente ha manifestado que quiere un cambio en la administración porque las anteriores les han quedado a deber, indicó que por lo mismo él no se va a olvidar de los compromisos contraídos con la ciudadanía. En un lapso de 8 meses se estarán viendo los resultados de su administración, así lo confirmó al presentar sus propuestas a los profesionales del ramo, quienes recibieron con agrado e interés sus propuestas, particularmente en materia de vialidad, infraestructura urbana y obra pública. En su cuarto día de campaña electoral para la alcaldía, Gaudiano Rovirosa también recorrió casa por casa el fraccionamiento de Villa Las Flores y La Manga 2, donde le fueron reiteradas las demandas que no han sido atendidas por gobiernos municipales anteriores. El buen servicio de agua potable, la seguridad y el empleo son los principales temas que externan los habitantes al candidato del PRD Panal. Además de esas demandas, hay dos más que son cruciales y que ha retomado con mucha seriedad para impulsarlas desde la presidencia municipal, como es el dedicarse de lleno a la tarea de gobernar y el de manejar con honestidad los recursos públicos del ayuntamiento, indicó el abanderado Gerardo Gaudiano. Al escuchar las propuestas de los ingenieros colegiados, el candidato a la presidencia municipal subrayó que necesita apoyarse en el Colegio de Ingenieros para ubicar proyectos visionarios. El futuro de Villahermosa se trabaja entre todos.